Esto. Las cuatro hamburguesas va a ser una solo con carne, jamón y queso, y una receta como la mango, ¿no? Y dos de mango banero y la otra va a ser como para el niño, pero ahorita que venga se pedirle. Ah, entonces les decía que estaba buscando persona cocinera, bueno, estaba buscando cocinera y pues personal para aquí por medio de la página Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo espero si puedo conseguir, estoy buscando por todos los medios, porque al parecer creo que la gente en estos tiempos pues ya no quiere trabajar. Y pues yo sé que es difícil, ¿verdad? Más en México es difícil la situación porque pues no es muy bien pagado, pero pues creo que nosotros sí pagamos bien, el restaurante es pequeño, en realidad no es mucho trabajo. Y creo que somos buenas patronas, obviamente pues hay reglas en todos los trabajos, ¿verdad? Si no te gusta seguir reglas, pues obviamente siempre vas a batallar. Pero pues obviamente nosotros nunca se quedamos ni tratamos mal, ni humillamos a nadie, trabajamos por igual y no somos gente que digas tú, nada más tú y que tú hazlo, yo porque no somos de esa gente, de ese tipo de patrones, por así decirlo. Entonces pues sí me gustaría encontrar gente que quisiera trabajar, pero más que nada alguna de las cocineras que se llegaran a postular por ese medio de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tenga gente que tenga ganas de aprender y pues también que tenga necesidad. Y con tener necesidad no me refiero a que pues tenga necesidad vas a abusar de ellos, ¿verdad? Me refiero que pues sí tenga ganas de trabajar, porque pues al parecer aquí donde estoy transmitiendo a mucha gente que dice tener necesidad pero no quiere trabajar. Hay gente que en realidad pues le gusta a veces trabajar, quieren horarios de oficina, es decir, quieren horarios de oficina de gobierno, o sea, entrar a las 8 y salir a las 3, a las 2, a la 1, para poder ir al pedo y hacer otras cosas. Yo entiendo, muchos tienen familia, pero pues también el trabajo creo que es una responsabilidad. Entonces pues me gustaría encontrar a alguien que de verdad quisiera trabajar bien, de ley. Digo, no somos un restaurante grande, tardamos nuestros impuestos, claro que sí. Pues nos damos muy caro en el restaurante y pues hay gente que a veces cuando subimos los precios no entiende que pues somos un restaurante y tenemos empleados que dependen de nosotros, y a veces pues eso conlleva, porque pues también pagamos renta y son muchos gastos a tener un pequeño o grande negocio cuando vas empezando. Entonces pues como les digo, ojalá y alguien de verdad quiera trabajar con ella, ella los va a enseñar a cocinar y hacer todo. Entonces, por cierto, muy ricas las alitas que preparamos aquí. Son muy ricas y esperamos llegar a ser las más famosas. Pero pues ahorita a ver qué pasa. Hay que acomodarnos y esperemos de verdad conseguir a la gente que necesitamos. Y bueno, pues de mi parte yo creo que es todo. Ahorita está tranquilo, no estaba mal. Está tranquilo, muy tranquilo. Por cierto, no somos, estamos muy disponibles, estamos en la comunidad de Loreto, estamos hasta casi hasta el fondo. Ojalá si encontramos quien quiera trabajar. Creo que el sueldo es atractivo, damos una hora de comida. Los fines de semana que no damos hora de comida, como son sábados y domingos, pues aquí les damos lo que quieran comer, si hay comida todavía. Si quieren tomarse una michelada, una caguama, un refresco, lo que quieran, pues aquí adelante, ¿verdad? Te los damos. Pero obviamente, claro, sin abusar, porque pues, no porque uno sea buena gente significa que van a abusar de su tomada, de su dada, además, ¿no? No sé cómo decirlo. Bueno, pero en fin, entonces solo era el comunicado para decirles que estoy solicitando personal. Postúlense por medio de Jóvenes Construyendo el Futuro, son de 18 a 29, creo yo, que no estudien ni trabajen, eso sí es muy claro. Entonces, si no están inscritos o no la conocen, investiguenla, regístrense y se postulan a Alitas en los Huevos. Este es del Auditorio Grande, claro, si son del Auditorio Grande. Y así quieren venir de otro lado, pues adelante, ¿verdad? De cada quien. Entonces, pues es todo. Síganme, no sé qué más decir. Adiós. Y gracias. Ella es la chica. Nos vemos, chicos. Gracias. Él contactó inmediatamente a Loane. Él le dijo que la acción esta vez fue un gran problema. Jóvenes quería falsificar una pintura de valor incalculable y vendérsela al funcionario. Como ese tipo ya conocía a Jóvenes, necesitaba que Loane actuara esta vez.